Muy buenos días. A esta hora nos trasladamos al Panteón Nacional con nuestro compañero Baker Díaz por los 217 años del tricolor nacional. Adelante, Baker, te escuchamos. 86 aniversario. Gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Panteón Nacional, donde se llevará a cabo la izada del tricolor patrio en conmemoración de los 217 años. Por supuesto, observamos a través de las pantallas venezolanas de televisión el acto protocolar que a esta hora se realiza desde el mausoleo del Libertador. Escuchamos. Seguridad jurídica. Parte del acto protocolar, recordemos, y este a su vez, desde el Panteón Nacional, al alférez mayor Oneiber Bracho Aragón, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Honores al tricolor nacional a esta hora desde el Panteón Nacional, conmemorando los 217 años de la bandera de Venezuela. Ahí tienen en pantalla parte de los honores que le rinden a esta hora al tricolor nacional. Por supuesto, el pueblo de Venezuela el día de hoy está de fiesta, conmemorando, por supuesto, esta fecha tan importante para nuestro país. Observan los honores a esta hora al tricolor nacional. Recordemos que el día de hoy se llevará a cabo la izada del tricolor nacional desde el Panteón Nacional. Parte de los honores militares. Un día como hoy, 3 de agosto, pero en el año 1806, hace ya 217 años, el generalísimo Francisco de Miranda, junto a su expedición libertadora, tocó tierra venezolana en la Vela de Coro y ondeó por primera vez en el país la bandera tricolor. Por muchos años, el Día de la Bandera en Venezuela se celebró el 12 de marzo, siendo aquel día cuando el pabellón tricolor se desplegó por primera vez en la historia. Hecho que ocurrió en la Rada de Jamel, en Haití. El Congreso la reconoció como estandarte nacional el 15 de julio del año 1811 y el 16 de julio de ese año fue izada por primera vez. Desde entonces, la bandera de Venezuela ha tenido varias modificaciones en cuanto al número de estrellas o el diseño de su escudo, pero se ha mantenido el tricolor característico. La nueva fecha para reconocer a este símbolo patrio fue dada por el líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en honor a Francisco de Miranda. Parte de los honores a esta hora al tricolor nacional. Desplazamiento de la bandera nacional hasta el acta principal del Foro Libertador por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, acompañada por las autoridades presentes en este acto. Callejón de honor, atención, fir, al hombro, ar. Hace acto de presencia la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixe Santaella.
también el director de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Estrada Paredes. Por supuesto, observan a través de las pantallas venezolanas de televisión los honores militares que a esta hora se le rinden desde el Panteón Nacional a la bandera nacional, justamente conmemorando sus 217 años. Ahí observan a través de nuestras pantallas parte de lo que es el desplazamiento acompañado con estos honores militares. Importante destacar que el pueblo de Venezuela el día de hoy se pinta del tricolor nacional. El pueblo de Venezuela está de fiesta, por supuesto, también diferentes funcionarios de organismos de seguridad ciudadana como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Vemos también al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana también acompañando esta actividad de protección civil, bomberos, todo un equipo, Unión Cívico Militar Policial a esta hora desde el Panteón Nacional. Recordemos que por muchos años, por primera vez, el 14 de julio de 1811, bandera del gobierno federal, 1817, oficializada para simbolizar la causa patriota. Esta bandera aprobada el 12 de mayo de a la izada del tricolor nacional. Por supuesto, recordemos parte de las autoridades que hacen acto de presencia a esta hora desde el Panteón Nacional, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, acompañado por la alcaldesa de Caracas, la almirante en jefa Carmen Meléndez, también la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixe Santaellas. También observamos a esta hora funcionarios del CICPC, también la Policía Turística del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. La nueva fecha para reconocer a este símbolo patrio fue dada por el líder eterno de la Revolución Bolivariana en el año 2006, en honor a Francisco de Miranda y su expedición que hizo justo cuando realizó la izada de la bandera en suelo criollo por primera vez. La bandera de Venezuela consta de tres franjas horizontales de igual anchura y dimensiones. La franja superior es de color amarillo, la franja del medio de color azul y la franja inferior de color rojo. En la franja azul presenta un arco de 8 estrellas blancas que representan las 8 provincias que firmaron el Acta de la Independencia el 5 de julio del año 1811. Estas provincias fueron Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo. En cuanto a los colores que representan la bandera, se encuentra el amarillo en forma simbólica de las riquezas, el oro y las tierras fértiles venezolanas. El azul representa el mar Caribe que cubre las costas marítimas de Venezuela y el rojo representa la sangre derramada en las luchas por la independencia. Recordemos, a esta hora nos encontramos en el Panteón Nacional, donde el pueblo de Venezuela está de fiesta y observamos a través de las pantallas venezolanas de televisión a esta hora la izada del tricolor nacional, por supuesto, también como muestra de la lucha por la soberanía e independencia de nuestro país. Legado que nos dejó el libertador Simón Bolívar. Ahí tienen en pantalla parte del acto que se realiza el día de hoy. Observamos también parte por la ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, vicepresidente sectorial para la seguridad y paz, la ciudadana almirante en jefa Carmen Meléndez Rivas, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, la ciudadana Yelixe Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación, la ciudadana vicealmiranta Celsa Bautista, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el ciudadano mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y viceministro del Sistema Integrado de Policía, y la ciudadana Alana Zuluaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la banda marcial de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigido por el sargento supervisor Edis Silva. Con vista a la bandera nacional, atención presente, ¡al!
desplazamiento escuchaban de las autoridades. Las gloriosas notas del himno nacional. Recordemos que a esta hora nos encontramos en el Panteón Nacional con motivo de la celebración de los 217 años de la bandera nacional. Observamos a esta hora el desplazamiento de las autoridades hacia el mausoleo del Libertador. Por supuesto, recordemos parte de las autoridades que observamos a esta hora a través de nuestra pantalla, el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, acompañado de la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa Carmen Meléndez. Por supuesto, la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelixe Santaella, acompañada también del director de la Guardia Nacional Bolivariana. Observamos también a la viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica, Alana Zuluaga, parte de las autoridades que acompañan el día de hoy este acto. Recordemos la izada del tricolor patrio en conmemoración de los 217 años. Aquel 3 de agosto del año 1806, hace ya 217 años, el generalísimo Francisco de Miranda, junto a su expedición libertadora, tocó tierra venezolana en la Vela de Coro y ordenó por primera vez en el país la bandera tricolor. Por muchos años, el Día de la Bandera en Venezuela se celebró el 12 de marzo, siendo aquel día cuando el pabellón tricolor se desplegó por primera vez en la historia, hecho que ocurrió en la Rada de Jamel, en Haití. El Congreso la reconoció como estandarte nacional el 15 de julio del año 1811 y el 6 de julio de ese mismo año fue izada por primera vez. Recordemos que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy rinde honores al tricolor nacional. Desde el Panteón Nacional, con mucha alegría, justamente alzando la voz y como símbolo también de resistencia, que Venezuela podrá con todos los ataques por parte del Imperio norteamericano. El pueblo de Venezuela el día de hoy está de fiesta. Soberanía e independencia para el pueblo de Venezuela hoy, día del tricolor patrio. La bandera de Venezuela ha tenido varias modificaciones en cuanto al número de estrellas o el diseño de su escudo, pero se ha mantenido su tricolor característico. La nueva fecha para reconocer este símbolo patrio fue dada por el líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en honor a Francisco de Miranda y a su expedición que hizo la bandera en suelo criollo por primera vez. Observamos a esta hora parte de los honores que rinde la población venezolana al tricolor nacional. Fiesta tricolor por el cuerpo de baile Reflejos Bolivarianos, acompañados por el grupo musical Bohío San Juan.
Presentación cultural por parte de Bohío de San Juan, acompañado por el cuerpo de baile Reflejos Bolivarianos. Recordemos, a esta hora se le rinde honores al tricolor nacional a sus 217 años. Observamos a través de nuestras pantallas a parte de este acto. Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, en el marco de celebración del octavo, sexto aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, será colocada por el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El ciudadano mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y viceministro del Sistema Integrado de Policía. El ciudadano general de división Alfredo González Viña, segundo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. El ciudadano general de división Alexis Moya Marsella, inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana. Observamos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión a esta hora el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, realiza la ofrenda floral justamente conmemorando los 217 años del tricolor nacional. Himno de la Guardia Nacional Bolivariana, interpretado por la banda marcial del cuartel general de la Guardia Nacional Bolivariana, dirigido por el sargento mayor de tercera, Yanuel Rodríguez. Callejón de honor, atención, ¡fir!
Castrense. Por supuesto, al tricolor nacional. Callejón de honor. A Discre. ¡Chum! Observamos a esta hora parte de los honores que rinde el vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, desde el Panteón Nacional, donde por supuesto se rinde honor al tricolor nacional a sus 217 palabras del ciudadano años. Mayor general Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y viceministro del Sistema Integrado de Policía. ¡Atención! ¡Fir! Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ciudadana Yelixe Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Ciudadana vicealmirante Celsa Bautista, ministra del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios. Ciudadana almirante en jefa Carmen Melente Rivas, alcaldesa del municipio Libertador. Ciudadano general de división Alfredo José González Viña, segundo comandante y jefe de Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadano general de división Alexis Jesús Moya Marcela, inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana. Viceministro, directores generales y de línea del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano JJ Bolívar, coreógrafo, actor y director de la Fundación para la Identidad Caraqueña. Pertenece al grupo estable de la Casa de las Letras Andrés Bello. Patrimonio Cultural Aquiles Nazoa, Premio del Buen Ciudadano del Distrito Capital. Ciudadano Giovanni Palacio, cantante, compositor y arreglista venezolano, licenciado en Educación para las Artes, mención música, Premio Nacional de Cultura, director del grupo Bohío San Juan. Señoras y señoras, invitados especiales, amigos todos. ¡Adiscre! ¡Chum! Como una importante fecha patria, el Día de la Bandera se celebra el 3 de agosto como fiesta nacional en Venezuela, siendo oficializado en el 2006 durante el gobierno del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, quien decretó que se conmemorara cada 3 de agosto el Día de la Bandera como un gesto de justicia ante el generalísimo y almirante en jefe Miranda y a los mártires que llegaron para izar por primera vez este símbolo patrio en tierra venezolana, cuando en el año de 1806 desembarcaron y ocuparon la ciudad de Coro. Este día 3 de agosto es un nuevo día para rendirle honores al generalísimo y almirante en jefe Miranda, quien fue, en verdad, algo más que un precursor. La fecha del 3 de agosto tiene, pues, un profundo significado en los anales de la historia patria, pues en lo alto del fortín de la Vela de Coro hizo flamear por primera vez nuestra bandera en territorio venezolano. Para las venezolanas y los venezolanos, recordar esta fecha significa fortalecer nuestra conciencia y nuestra identidad como venezolanos, de reivindicar a nuestros aborígenes en una fecha de mucha importancia y profundo interés para nuestro pueblo venezolano, a pesar del bloqueo de las medidas coercitivas unilaterales e ilegales del sabotaje a la gobernabilidad en el proceso revolucionario, los atentados terroristas, entre otras acciones en contra de nuestra patria. Aunque se le han realizado a través de 200 años al menos 6 modificaciones en virtud del contexto político revolucionario independentista y post-independentista, llegando a la bandera previa al año 2006, con 7 estrellas en la franja sur en arco y el escudo nacional a la izquierda de la franja amarilla, como la conocíamos, decretada en 1954. Y hoy en día, reivindicada desde el 2006, al retomar el mandato del Libertador con la octava estrella por la liberación de la provincia de Guayana, que dio paso a la fundación de Colombia en febrero de 1819. No es poca cosa decir que en esta fecha se hizo
por primera vez en el territorio venezolano el símbolo patrio que desde 1811 es acogida como bandera nacional, más específicamente por el Congreso Primogénito de la República el 15 de julio de 1811. Nos representa como pueblo, como nación, como país, como venezolano. Es un símbolo sagrado que también lo tienen como enseñanza nacional otras patrias suramericanas. Es un símbolo sagrado que se cubrió de gloria en los campos de batalla de Venezuela, la Nueva Granada y Ecuador, llevado triunfante por nuestros ancestros, cuya sangre y cuyos huesos regaron los campos de la patria desde el año de 1812 en adelante, cuando tomaron la decisión de llevarnos a una patria libre y soberana, delastrada de todo tutelaje extranjero. Desde la Guardia Nacional Bolivariana, con noble expresión de satisfacción, nos hacemos consecuentes con el sentir patriótico de conmemorar esta importante fecha patria, que busca dar el justo y merecido reconocimiento al gran líder que fue el generalísimo Francisco de Miranda, y el gran significado de este símbolo patrio para los venezolanos y venezolanas, para los hombres y mujeres que constituimos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y muy especialmente los de sangre color carrubio e hijos del Ave Fénix, quienes mantenemos enarbolado el pabellón tricolor en nuestros corazones revolucionarios, junto a nuestro ondeante estandarte. Con sobradas razones en fechas patrias en las que nos encontramos a la víspera de la celebración de nuestro 86 aniversario de creación, a celebrarse el día de mañana, 4 de agosto. Son más de 8 decenios luchando por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, porque de este venimos, sirviendo con excelencia y de manera desinteresada, demostrando cada día que el honor es nuestra divisa, y ahora más que nunca al encontrarnos enrumbados con gran orgullo hacia nuestro centenario. ¡Chávez vive! La patria sigue. ¡Independencia y patria socialista! Viviremos y venceremos. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Avíscre! ¡Chum! Del director de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Elio Estrada Paredes, quien hacía un balance y un resumen sobre el tricolor venezolano desde el Panteón Nacional. Recordemos, 217 años de su creación. Destacaba el compromiso por parte... ¡Atención! Recordaba parte... ¡Fir! República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Viceministerio de Política Interior y Seguridad Jurídica. Dirección General del Ceremonial y Acervo Histórico. ¡Adiscre! ¡Chum! Hoy, 3 de agosto del 2023, se llevó a efecto la ceremonia de izada de la evolución histórica de nuestro símbolo patrio, con motivo de celebrarse el Día de la Bandera Nacional y ofrenda floral en el marco del 86º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana, el cual se rigió de acuerdo al siguiente ceremonial. Entrega de la bandera nacional para ser desplegada y desplazada desde el mausoleo del Libertador hasta el asta principal del Foro Libertador por los cadetes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Izada la bandera nacional por el ciudadano Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acompañado por las demás autoridades especialmente invitadas a este acto. Se entonaron las gloriosas notas de nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Desplazamiento de las autoridades hasta el Mausoleo del Libertador. Acto cultural, fiesta tricolor, por el grupo de baile Reflejos Bolivarianos, acompañados por el grupo musical Bohío San Juan. Ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos mortales del libertador y padre de la patria, Simón Bolívar, por la Guardia Nacional Bolivariana, y se entonó el himno de este componente. Palabras del ciudadano comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y viceministro del Sistema Integrado de Policía. Se rindieron los honores de rigor y en fe de lo antes expuesto se firma la presente acta. Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo,
vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Observamos a través de pantallas a esta hora la firma del acta por parte del vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo. Firma que por supuesto significa el compromiso en seguir defendiendo nuestra patria y garantizar la paz a cada uno de los venezolanos. Ciudadana almirante en jefa, Carmen Meléndez Rivas, alcaldesa del municipio bolivariano Libertador. Observamos a esta hora a la alcaldesa de Caracas, almirante en jefa, Carmen Meléndez Rivas, también firmando el acta. Recordemos, desde el Panteón Nacional, rindiendo honores al tricolor nacional a 217 años de su llegada a Venezuela. Parte también del compromiso de cada una de las autoridades en seguir defendiendo la soberanía e independencia de Venezuela. Ciudadana Yelitze Santaella, ministra del Poder Popular para la Educación. Parte del acto que rinde honor el día de hoy al tricolor nacional, observamos a través de nuestras pantallas en este momento a la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelitze Santaella, en la izada del tricolor patrio en conmemoración a estos 217 años. Importante mencionar. Ciudadana vicealmiranta Celsa Bautista, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Recordemos que el Congreso reconoció como estandarte nacional el 15 de junio del año 2000, por supuesto también en el año 1811 y el 16 de julio de ese mismo año fue izada el tricolor nacional por primera vez. Desde entonces la bandera de Venezuela ha tenido varias modificaciones en cuanto al número de estrellas. Ciudadano Mayor General Elio Estrada Paredes, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana y viceministro del Sistema Integrado de Policía. El director de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General Elio Estrada Paredes, también a esta hora plasma su firma en lo que es el acta que rinde honor al tricolor nacional. La nueva fecha para reconocer este símbolo patrio fue dada por el líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en el año 2006, en honor a Francisco de Miranda y a su expedición que hizo la bandera en suelo criollo por primera vez. Parte de estos honores que el día de hoy las autoridades rinden al tricolor nacional desde el mausoleo del libertador Simón Bolívar. Ciudadano General de División Alfredo González Viña, segundo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Importante mencionar que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy está de fiesta en cada casa de cada venezolano. El día de hoy la bandera, el tricolor nacional, brillará celebrando cada una de sus victorias. Y Venezuela es un pueblo soberano, libre e independiente. Por supuesto, también importante mencionar el compromiso del presidente de la República Bolivariana de Ciudadano Venezuela, General Nicolás División, Maduro. Alexis Moya Marsella, inspector general de la Guardia Nacional Bolivariana. Parte de la firma del acta a esta hora, recordamos que nos encontramos en el Panteón Nacional cuando son exactamente las 6:35 a.m. Importante mencionar el compromiso, por supuesto, del líder eterno Hugo Chávez en el año 2006. Y la ciudadana Alana Zuluaga Ruiz, viceministra de Política Interior y Seguridad Jurídica. Recordemos que el tricolor patrio en la franja azul presenta un arco de 8 estrellas blancas que representan a las 8 provincias que firmaron el acta de la independencia el 5 de julio del año 1811. Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Guayana, Margarita, Mérida y Trujillo son estas provincias. Señoras y señores, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, les anuncia
que ha concluido la ceremonia de izada de la abolición histórica de nuestro símbolo patrio con motivo de celebrarse el Día de la Bandera Nacional y ofrenda floral en el marco del 86º aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Por su amable atención y asistencia, muchas gracias. Muy buenos días. Bien, es parte del acto que se llevó a cabo el día de hoy desde el Panteón Nacional. Recordemos que el pueblo de Venezuela rindió honores al tricolor nacional a 217 años. Por supuesto, importante mencionar que el pueblo de Venezuela el día de hoy está de fiesta. Con esta información, yo retorno el contacto contigo, Lady, a los estudios de Venezolana de Televisión. Gracias, Baker. Es la información que se genera en el Panteón Nacional en conmemoración a los 217 años de la bandera nacional. Estas y otras informaciones estaremos ampliándolas en las diferentes emisiones de La Noticia. Por lo pronto, hasta aquí este avance en directo.